distribuyendo o va a ser otro esquema? Nada más esto. Sí, es un esquema de distribución que se está creando, único, para llevar los medicamentos a los centros de salud y a los hospitales. Porque era mucha la corrupción en la compra de los medicamentos, en la distribución de los medicamentos. Lo que estamos procurando es acabar con esa corrupción. Y por eso Birmex va a ser la empresa que va a distribuir. ¿Cómo es que llega la Coca-Cola y la Sabrita hasta los pueblos más apartados? ¿Cómo no vamos a poder distribuir las medicinas? De ahí es el compromiso. En marzo tenemos resuelto el problema de la salud pública. Vamos a tener funcionando el mejor sistema de salud pública del mundo. Aunque se burlen mis adversarios, los conservadores y sus voceros. Es un compromiso. Toda la Secretaría de Salud, todo el sector, estamos trabajando para eso. Para que la salud no sea un privilegio, un derecho del pueblo y gratuito. Ese es el ideal que vamos a convertir en realidad. Y por eso esta bodega nos va a ayudar a almacenar con equipos de refrigeración, con lo mejor. Y al mismo tiempo va a ser una farmacia, almacén y una farmacia, para que no falte ningún medicamento. Y vamos a terminar de desmontar todo un oneroso y vergonzoso negocio, una tremenda corrupción que había con lo de la compra de los medicamentos.